bien, señora Gloria. Todo está muy bonito en su casa. La niña queda contenta en su nueva casa. La única persona que se va triste soy yo, señora Julia. Tengo que acostumbrarme nuevamente a vivir solo en el campo. León, yo te entiendo de verdad. Sé que va a ser muy duro para ti. Pero entiéndeme también a mí. Chavita es mi hija. Y es lo único que yo tengo en este mundo. Es lo único, Leoncio. Bien, señora Julia. Yo ni siquiera me atrevo a despedirme de Chavita. Que me va a doler más. Leoncio. Escúchame, ¿sí? Escúchame bien. Toda cosa que tú necesites y quieras, por favor, ven y no dudes en pedirme. Tú sabes que te estoy muy agradecida por haber cuidado de mi hija Chavita todo este tiempo que no estuve con ella. Yo debo de agradecerte eso, Leoncio. Adiós, señora Julia. Chao, Leoncio, chao. Juanita. Sí, dígame, niña Julia. ¿Sí le estás dando las pastillas de vitaminas a Chavita? Claro, como ordenado el médico, estoy cumpliendo ahí el pie. ¿Y los juguitos se le estás dando? También, niña Julia, los juguitos está tomando de toda calidad de frutas. Todo estoy haciendo como me han pedido ustedes. Gracias, Juanita. Es que tú sabes, Chavita estuvo largo tiempo viviendo con Leoncio, no sé. Vitaminizó bien y la veo pálida, un poco desnutrida. Mira, yo dejo la salud de mi hija en tus manos. Por favor, encárgate de darle las vitaminas, los juguitos, todo eso. ¡Leoncio! 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 Chavita, escúchame. ¡Leoncio! Chavita, por favor, escúchame. Chavita, ya. ¡Leoncio! Chavita. Tenemos que hablar, Chavita. Por favor, Chavita, escúchame. Tenemos que hablar, ven. No, se no está. Mira, Chavita. ¿Te acuerdas que tú y yo hicimos una promesa? ¿Te acuerdas? Que yo me iba para otro país a trabajar. Iba a hacer mucha platita. Y que cuando yo venía, ¿te acuerdas que te dije que te iba a comprar la ropita y la casaca? ¿Sí te acuerdas, Chavita? Y ya estamos aquí viviendo en la casa grande. Y era para vivir juntitas las dos aquí, felices para siempre, ¿te acuerdas? Sí, mamá. Sí, me acuerdo. Han pasado tantas cosas. Monseñor Jacinto, tanto sufrimiento. No me comprendía. No me hacía hacer las cosas de la casa. Y me pegaba. Pero eso ya pasó. Ya quedó atrás. Eso ya tienes que olvidar y sacarlo de tu mente. Lo que importa ahora es que tú y yo estamos felices aquí. Tú y yo estamos juntas aquí en la casa grande. Eso es lo único que te debe importar, Chavita. Cuando me fui de la casa del señor Jacinto, Leoncio me recogió. Me dio comida. Me dio techo. Y lo más importante, cariño. Y ese querido que fuiste tú, mamá.
Chuy. Pero qué hay de mí, mira. Soy tu madre, he trabajado como una burra para darte todo esto. Darte la casa grande, tu ropita. Todo lo he hecho por ti. Solo por ti lo he hecho, chavita. Por ti. Pero yo también sufrí cuando no te tenía a mi lado, chavita. ¿Qué hice mal? ¿Cuánto me arrepiento de haberte dejado? ¿Cuánto me arrepiento? Mamita, la noche me recogió. Yo sé lo que tú quieres, chavito. Sé lo que dices, es verdad. No estuve cuando más me necesitaba. Cuánto me arrepiento haberte dejado. Si tú quieres estar con Neón y tu felicidad está al lado de él, ¿qué puedo hacer yo? Aunque me duela. Te voy a llevar con él. Te voy a llevar con él, chavita. Te voy a llevar con él. Gracias, mamá, por comprenderme. Eres buena. Te quiero, mamá. Ay, chavita. ¿Cómo quisiera que mi sufrimiento, mis lágrimas, sirvieran de ejemplo a otro padre? Para que no hagan lo que yo hice. Para que no dejen a sus hijos. Para ir a otro país por unos simples reales. ¿Cuánto me arrepiento, chavito? Me hubiera querido quedar contigo ahí. Ahí se ha comido una rosita con verde. Por estar juntitos ahí. Te estoy perdiendo, mi chavito. Te estoy perdiendo. Mi chavito, perdóname. Perdóname por no haber estado contigo ahí cuando me necesitabas. Perdóname, mi chavito.